Momento, 11 y 19, el humor de Gotelama. Muchas gracias, compañeros. No creo ser merecedor de esta presentación que me hizo Coco. Sí, te mereces todo. Gracias, Catita, pero no, mi humildad no me permite. Bueno, Martín, ¿qué cantamos, Martín? Cuenta una historia que en las vueltas de la vida había una barra que juntando primaveras, fríos inviernos, luna llena, tres marías, pudieron ver la tierra que les sonreía, peinaron canas con caricia de rocío, llanto de niño, madre rana, pez y río, fueron sagrado fuego y luz en la pradera, sencilla flor para que tus ojos la vieran. Giran y pasan las hojas del almanaque, héroes de hierro ponen nombre a nuestras calles, guerras, masacres, niños muriendo de hambre, ministros gánster priman en los titulares. ¿A dónde vamos corriendo? ¿Quién sabe a dónde? Mientras la selva es arrasada por el hombre, tribus violadas, robos de conquistadores. Cambio de siglo, ajustense los cinturones. ¡Qué pena! El hombre, la tierra. Constelaciones guiñan en la madrugada. Con dirección al corazón, la murga canta. Los continentes piden un poco de calma y la razón expresa de nuestra garganta. Y va, ahora sí. Ahora, ¿a dónde vamos corriendo? No, pero sí. Chao, hasta luego. Si alguien te chista de las vueltas de la vida y te da el beso tan preciado y tan profundo, el humor de Montelongo. Es esa barra que reclama en cuerpo y alma, sencilla flor para los ojos de este mundo. Recalculando. Alquimia, la murga. Qué lindo final, che. En el medio como qué que lindo pasa final, nada. La verdad que si llega a venir Pitufo les pega un tiro a cada uno. Pitufo se está en la casa, imagínate, mirando así, cambiando así. No puede más. Ah, me está sonando, me está mandando. Dice, ¿es joda, Coco? Sí, Pitufo, era joda. Le erramos, que agarramos para un lado diferente, ¿no? Repetimos una parte de la letra, pero sí, no pasa nada. Sí. Le pido disculpas a todos. Bueno, fue un momento difícil. Como el que tuvo Peñarol ayer en el... ¡Pajarito! Para vos, Gil, para vos. Tomá, escuchá, mirá esto. Peñarol, Liverpool. Escuchame, Rampla perdió 5-0. O 5-1, pero no acá, un partido internacional, fue en Cerro Largo. Y ustedes contra Liverpool, campeón de Europa. Claro. Liverpool le ganó a Peñarol 1-0 en Belvedere con gol de Romero a los 87 minutos, por si no te acordabas, Pablo. Peñarol pasó por la cuchilla y salió herido. Lo raro es que el herido es Peñarol, pero los tres puntos se lo dieron a Liverpool. Muy bien. Muy bien. Ay, ya empecé con el humor que me caracteriza. Y Gonzalo lo gritó cuando llegó a la casa. Cuando vio el replay. Daniel Martínez propone un plan nacional de alimentación saludable. Muy bien eso. Igual yo ya lo estoy haciendo, ¿eh? ¿Ah, sí? Y yo cada vez que pongo una milanesa, por ejemplo, y la saludo, le digo, hola, milanesa. Pasa un chivito, le digo, chau, chivito. Saludable, todo saludable. Hace años lo hago yo eso. Y con el precio de la carne, sí, vamos a saludarla dentro de poco. En cualquier momento saluda que se va. Talvi dijo que el Frente Amplio convirtió el Estado en un local de fiestas para aparatos políticos. El Estado es un local de fiestas y el Frente Amplio ahora en marzo cumple 15 años. Pero desde ya les decimos, no hay cumpleaños. Si quieren, vayan arreglando el viaje a Bariloche. Argentina. ¿Viste Argentina ahora lo que propone, Mariana? ¿Qué? ¡Ay, qué fuerte está esta grapa! el candidato Aníbal, ¿cómo se llama? ¿Roberto? ¿Cómo es? Alberto Aníbal. Fernández. Alberto. Alberto Fernández. El candidato... ¿Qué dijo? Kirchnerista. Dijo que Argentina puede renegociar la deuda a la uruguaya.
a la uruguaya. ¿Cómo es eso? Sí, sí. Por las condiciones internacionales no va a ser difícil hacer algo parecido a lo que hizo Uruguay. ¿Eh? Lo he hablado con inversionistas. Así que quieren pagar la deuda que tienen a la uruguaya, como hizo Uruguay. ¿Entendés lo que somos te digo? Somos un ejemplo, es tremendo. Somos ejemplo. Mirá que no va a ser tan fácil, viejo. Mirá que pagar la deuda a la Uruguay. Después los argentinos le va bien, ponele, la pagan. A los dos años dice, esta forma de pagar la deuda la inventamos nosotros. Es rioplatense, es rioplatense. Es rioplatense, viejo. Esta forma es como la torta frita, es de acá, viejo. Los blancos enviarán una carta a Tabaré Vázquez por uso sin límites de la web presidencial. Están enojadísimos. Enojadísimos. Porque fue, ¿qué fue lo que pasó, Lucía, para generar la bueno, carta? Bueno, resumiendo, sí, contame. Azucena Arbeletti, asesora económica de la calle Pou, dijo no toquen nada, que ella había pedido a las calificadoras que no nos bajen el grado de inversor. Murro salió a responderle diciendo que era un disparate y la página web de presidencia puso las declaraciones de Murro. De Murro. En la página web de presidencia. Entonces ahora le protestaron a Tabaré Vázquez que la página presidencial no se usa para... No se puede utilizar para la campaña electoral. Jamás hemos usado ni usaremos la maquinaria estatal para beneficiarnos en lo más mínimo. Y ahora los dejo que tengo que ir a subir esta bandera roja, azul y blanca a la página de presidencia. Es lo que falta. Mónica Farro, ¿la tenés cholo, Mónica Farro? Trabajó acá en el show del mediodía. Fue novia mía. Para, ¿va a hablar de lo que dijo en el programa televisivo de Argentina? Sí. ¿Por qué? No, tremendas declaraciones. Ah, ¿porque usted también iba a hablar de lo mismo? No, 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 no. Ah, ah, ok, ok. Pensar que empezó conmigo, Mónica Farro. Sí, yo la empujé. Moni, yo le enseñé todo. Todo lo que sabe. De televisión. No, ojo, ojo, ojo. Mónica Farro impactó a Andy Kuznetsov. Kuznetsov. Bien, Guille. ¿Cómo estás, pachumerío, ¿Cómo caíste, Te hice la trampa y pin. Kuznetsov. ¿A qué si te nombro un escritor y eso no lo conocés? Benedetti para vos, jugador de fútbol, Guille. Mónica Farro impactó a Andy Kuznetsov con una confesión sexual. ¿Qué dijo? Para, no la diga, así a ver si adivinan acá. A ver, ¿cuál puede haber sido la confesión sexual? Señora, usted que está en su casa. No. Soy virgen, no, señora. No, dijo cuántos... Dígame otra. Dígame otra, a ver. Dijo... No, dijo cuántos orgasmos tuvo en una noche. Exacto. ¿Cuántos les parece que pueden haber sido? No. 120. Hay un programa que dicen, si usted tiene, por ejemplo, algo para no sé qué, de un paso adelante en ese programa. Y ella dio el paso adelante y dijo, mi confesión es que tuve... ¿Cuánto? 18 orgasmos. 18. Es otro Nico también, otro cultural. Qué grande. 18. Nico. ¿Quién tuvo acá? Levante la mano el que tuvo 18 orgasmos. En un año. Yo tuve. No puede ser. Muy bueno. Te robé el chiste, perdona. Bueno, yo tuve 24 desde 1997 hasta 2018, que todavía no agregué los 2019, que son como dos veces más. Bueno, seguimos. Se enfrenta a serpiente venenosa, es un soldado de Malasia, ¿saben dónde es Malasia, no? Ay, pobre. Europa. Sí. Un video, se enfrenta a una serpiente venenosa, a la serpiente venenosa más grande del mundo. Y el final es increíble. No. ¿El video de Luciano Castro? No. ¿Hay video, Monte? Es que yo no lo vi. Todo no sabía que hay video. Estoy viendo con ese, pero no lo vi. Por Dios. No lo vi. Ah, dotación. Bueno, enfrentó a la serpiente más peligrosa y grande del mundo. Y el final es increíble. ¿Por qué? No sé, no vi el video, pero acá dice eso. Yo todos los domingos enfrento a la serpiente más grande y venenosa del mundo y no hago tanta bulla. Y el final no es increíble, es largo. Porque yo le empiezo a decir, vaya para su casa, suegra, vaya para su casa. Y no hay caso, se queda la vieja, ¿vos sabés? Le digo, ¿usted se va a quedar a dormir? Le hago un lugar al lado de la cucha del Toby, avise, le digo, ay, avise. Claro. Qué guarán. No, te quiero, suegra. ¿Sabés qué?
No, 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 no. No, en serio, es una broma. Claro. Se emborrachó en una fiesta, se despertó sin genitales. ¡No! Y aseguró que su amigo se los comió. ¡Ay, qué! Dice acá, no voy a hacer ningún comentario porque es tremendo, pero la verdad, ¿a quién no le pasó a los 18 años que se colmó? No. Que se comió en un genital. No, mentira, 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 mentira. No dije nada, no dije nada, no dije nada. Córtenme cuando quieran, córtenme cuando quieran. Yo me quedo acá, paradito, cortame cuando... Buah.